¿Y cómo ven si les enseño a hacer este sándwich de una picañita con una ensaladilla de jitomate que se ve espectacular? Obviamente tiene que ser keto. Quédense en el video para ver cómo se hace este sándwich. Lo primero que hay que hacer con nuestra reina, la picaña, es quitarle este exceso de silver skin, que ojo, no siempre la trae, a veces vienen completamente limpias. En este caso, pues sí tuvimos que darle una limpiadita, pero es mínimo. Y esto es solamente para mejorar la textura. Ahora, la picaña se corta de esta forma, no al revés. Sobre esa forma es que vamos a dar los cortes. Vamos a empezar con el primer corte. A mí me gustan los cortes aproximadamente de 2 pulgadas. Que esté grueso, que se sienta. Algo muy delgadito, pues no, para eso mejor vamos por unos jamones. Y la verdad es que como que no. Entonces, vean cómo son de 2 pulgadas, un corte ancho. Y una vez que tenemos ya todos los cortes, vean qué buen marmoleado tiene esta picaña. Lo que voy a hacer a continuación es pasarlo a una charolita para después sazonarlas. Y es importante que se sazone muy bien. Vamos a empezar por agregarle sal de grano o flor de sal, lo que ustedes quieran. Muy importante ponerle su pimienta y para culminar hay que ponerle también su ajo en polvo. Hay gente que ha de pensar que si le ponen el ajo normal va a agarrar más sabor, pero está comprobado que no. Es mucho mejor poner el ajo en polvo. Una vez que colocamos el ajo en polvo, es importante sazonar también de ambos lados. Entonces volteamos, sazonamos y de ahí lo voy a empacar al vacío. Voy a tomar una bolsa y ahí voy a guardar uno de los cortes o unos cortes, los que quepan en la bolsa sin que estén muy apretados. Aquí voy a fregar unos 3, vean, ahí está. Y después voy a pasar a la máquina de vacío. Y aquí es donde le vamos a sacar todo el oxígeno para después pasarlo al método de cocción sous-vide. Ese método de cocción lo que va a hacer es que nuestra carne quede en un término perfecto y con un sabor espectacular. Aquí podemos ver cómo sale todo el oxígeno y vean, vean nada más cómo queda nuestra picañita ya empacada al vacío. Y ahora lo único que voy a hacer es agregarlo al termocirculador aproximadamente 2 horas y media a 135 grados Fahrenheit. Y eso es todo. Nos vemos en un rato. Para esta preparación vamos a usar bastante cebolla. Y va a estar muy sencillo, simplemente tenemos que cortar las cebollas en juliana. No importa el tamaño, ustedes deciden. No hay mucho problema, yo aquí las estoy dejando medianas y de ahí simplemente en un coludo voy a agregar aceite de oliva, una buena cantidad de aceite de oliva para que se cocinen bien y después voy a agregar todas mis cebollas. Al principio va a parecer complicado porque se llena el coludo, pero créanme que va a disminuir muchísimo el volumen de las cebollas. Lo que es muy importante es que una vez que empecemos esta preparación tenemos que estar ahí al pendiente. Ahí al pendiente más bien, porque vamos a estar moviendo y moviendo y moviendo para que no se quemen. Lo que queremos es que se caramelicen, pero no se quemen. Aquí podemos ver después de unos minutos cómo ya empezaron a bajar de volumen y seguimos moviendo. Nosotros vamos a seguir mueve y mueve. Esta es una preparación aproximadamente de 20 minutos donde vamos a estar bien al pendiente. Ahora, vamos a agregar nuestro Golden Monk Fruit, que es muy importante para dar sabor y también color. Agrego aproximadamente 50 gramos y vamos a seguir mezclando y mezclando, moviendo y moviendo para que no se quemen y se cocinen bien parejito. Después de unos minutos, vean ya el color cómo cambia y también disminuye todavía más el volumen. Aquí vamos a seguir mezclando, sigan y sigan mezclando, no se den el lujo de dejarlo ahí y que se les queme porque entonces van a soltar un sabor pues amargoso y no va a ser nada agradable. Nosotros seguimos mezclando y en este punto hay que agregarle un toquecito de sal, siempre hay que agregar sal para pues que no quede tan dulce, queremos que esté término medio. Mezclamos, muy importante, vean todo el vapor que sale. Y no dejamos de mezclar, en ningún momento estoy dejando de mezclar. Ahora, una vez que ya se integró la sal, vamos a agregar nuestro finísimo vino Don Simón desde España, tío. Así que vamos a agregarle una buena cantidad,
Cantidades exactas van a estar aquí abajo en la descripción, no se preocupen por eso. Agregamos nuestro vino y seguimos mezclando. Ahora, el punto de esto es que se reduzca el vino y le dé más sabor, más textura y más color. Vamos a estar mezclando y mezclando y se los voy a seguir repitiendo. Aquí vamos a dejar que se reduzca un poco el vino y vean al final qué textura. Vean, no, aquí ya está perfecto, perfectísimo. Simplemente vamos a apagar el fuego y cuando se enfríe, obviamente se va a poner un poquito más espeso. Y simplemente reservamos. Para nuestra ensaladilla vamos a usar otro poquito de cebolla, pero esta la vamos a cortar en cuadritos. No muy delgados, no muy chiquitos, no muy grandotes, un término medio, así como los pueden ver aquí. Reservamos en un bowl y después vamos a pasar al jitomate. Una vez que tenemos los jitomates, igual los vamos a cortar en cubitos con todo y semilla, no tienen que quitar las semillas. Simplemente cortamos en unos cubitos medianos y nuevamente vamos a pasar a nuestro bowl. Eso es importantísimo, hay que mezclar todo y no ensuciar tanto. Ahora, aquí le voy a poner un poquito de albahaca para un toque fresco y la neta yo creo que va a ir súper, súper bien. Lo voy a cortar muy finito para que pues, sea agradable al paladar y una vez bien picadita nuestra albahaca la vamos a agregar también al bowl con la demás ensaladilla. Muy importante agregar un toque de limón. El toque de limón pues va al gusto. Yo le puse 2 limones. De ahí vamos a sazonar con un poco de sal ahumada o sal normal, ustedes usen lo que quieran, y le vamos a poner un toque de aceite de oliva y después vamos a mezclar muy muy bien para que esta ensalada quede deliciosa. Y vean qué fresca se ve. Vamos a llevarla al refri. Para lo que sigue vamos a necesitar mucho ajo, muchos dientes de ajo y le vamos a agregar aceite de oliva hasta que queden bien cubiertos. Una vez que estén bien cubiertos los vamos a poner a fuego bajo y vamos a dejar que tomen colorcito. Una vez que tengan este color los vamos a sacar de ahí. Vean, así es como tienen que estar. También vamos a tomar unos habaneros y los vamos a picar muy muy finamente, así bien finito y los vamos a reservar. Y ahora viene la parte buena, en un molcajete vamos a agregar sal, vamos a agregar todos nuestros ajos y ahora sí viene la molcajeteada. Esta parte es un poquito de paciencia y lo que tenemos que lograr es una pasta de ajo que va a estar espectacular. Vean, ya después de un ratito queda esta pastita. Y uff, no saben a lo que huele. En un pequeño bowl vamos a agregar crema y vamos después a ponerle la misma cantidad de mayonesa. Una vez que tengamos los ingredientes vamos a mezclarlos e integrarlos muy bien y después le vamos a agregar nuestros habaneros. Todos los 4, créanme, va a quedar bastante bien. Ahora vamos a agregar nuestra pasta de ajo y vamos a mezclar muy bien y vean nomás el aderezo que acabamos de hacer. Después con la pastita que quedó le vamos a agregar un poquito de mostaza Dijon y vamos a hacer una mostacita de ajo que también va a quedar espectacular. Vean nomás. Ahora llega otra estrella, nuestro pan rústico. Y para no hacer el video muy largo, váyanse a ver el video, aquí les dejo el link, para ver cómo se hace. Está súper fácil. Y aquí lo único que yo voy a hacer es rebanarlo para hacer nuestros sándwiches. Y vean qué bien se ve el pan. Vean nada más la miga, la textura. Y si pudieran olerlo, quedarían encantados con el resultado. De verdad, vayan a ver cómo se hace este pan, porque vale la pena completamente. Uf. Nuestra picaña ya está lista y ya está un poquito fría. Ahora, lo que hay que hacer es sacarla de la bolsa y ponerla a secar para que no tenga tanto líquido. Una vez que la sequemos, podemos pasar al siguiente paso. A nuestras rebanadas de pan les vamos a agregar un poquito de mantequilla por ambos lados, una buena cantidad de mantequilla para que esté riquísimo. Y de ahí los vamos a pasar a tostar a un sartencito. Aquí los vamos a dejar tostarse poco a poco para que solo se tuesten pero no se quemen. Y vamos a estarle dando unas vueltecitas para que no se pase. Volvemos a dar otras vueltecitas y vean cómo va agarrando colorcito y una textura crujiente.
Yo creo que en este punto ya está más que listo. Vean qué bonito color. Ahora sí, simplemente vamos a sacarlo del sartén. Y es hora de sellar la picaña. No le voy a agregar nada de aceite, simplemente voy a empezar con la grasa para que sea la misma grasa de la picaña la que nos ayude a cocinarla y sellarla perfectamente. Vean, aquí lo que vamos a hacer es estar dando de vueltas y vueltas y vueltas. Eso de que la carne no se le da vueltas es un mito. Ustedes denle tantas vueltas como ustedes quieran. Y es muy importante sellar todas las partes del corte. Como es un corte ancho, hay que buscar sellar todo. Vean qué bonito color está tomando. Aquí yo creo que le vamos a dar otra vueltecita nomás y vean qué color tan espectacular. En este punto está más que lista. Vamos a sacarla del sartén y reposamos. Después de haberla reposado, es hora de cortarla. Y se reposa para que no pierda sus jugos. Vean nada más, unas rebanaditas no muy anchas, no muy delgadas, pero vean qué color tan espectacular. Y no, no está cruda. Ahora, aquí perdí los archivos y el sándwich ya está armado. Pero adelante les explico cómo hacerlo. Pero de mientras, vean qué pinta. ¿A poco no se ve espectacular y a poco no se les antoja? No. Vean nada más. Y con esto ya quedó nuestro sándwich, quedó espectacular. No sé por qué se dañaron mis archivos y no pude grabarles cómo lo estaba armando, pero está muy fácil montarlo. En la base vamos a poner la mayonesa de ajo y en la tapa vamos a poner la Dijon con un poquito de ajo. Vamos a poner una cama de cebolla caramelizada, de ahí vamos a poner la carne, luego le vamos a poner la ensaladilla de jitomate, tapamos, cortamos y listo. Vamos a ver qué tal quedó. Según yo, esto tiene que estar espectacular. Aquí está. Se ve bien, ¿no? Vamos a probar. Provecho ahí en casa. Lo tiene absolutamente todo este sándwich. La carne está en un término perfecto, la mayonesa con ajo es un poco picante pero no tanto, la Dijon le va muy bien, la cebolla caramelizada da ese toque dulcecito y a la vez la ensaladilla da ese toque fresco y ácido y ¡puf! Una explosión de sabores. Está realmente buenísimo. Creo que es una excelente opción para hacer un sándwich keto en casa, bajo en carbohidrato y especial para su dieta. Realmente está muy rico y está muy fácil de hacer. Ya saben que si este video les gustó, regálenme un like, suscríbanse al canal. Yo soy Bronti y nos vemos en otro video a ver qué otra receta saco. Bye.